Señoras y señores, les damos la bienvenida al Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de la Embajada de España en Colombia. Les informamos que en el lado derecho y en la parte posterior de este auditorio están las salidas en caso de emergencia. En la portería de esta institución contamos con un equipo de desfibrilación automática. Rogamos silenciar sus teléfonos celulares. Disfruten de esta actividad. Buenas noches, sean muy bienvenidas todas las personas que nos acompañan hoy aquí y también todas aquellas que nos siguen desde nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Para el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos es un honor ser la sede de este primer festival Conversaciones de Ida y Vuelta, Diálogos Colombo-Hispanos, organizado en colaboración con la Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia el grupo Planeta y la Fundación Carolina. El festival nos trae cuatro días de diálogos en torno a la literatura y a la cultura de, de ambos países, de Colombia y España, de la mano de reconocidos profesionales del mundo de las letras, el periodismo, la docencia o la investigación en estudios editoriales. Y además pretende ser el primer paso. De una versión internacional del festival prevista para el próximo año 2022. Hoy comenzamos con un diálogo entre Gonzalo Mayarino y Andrés Ospina titulado El español de Bogotá, rastros y rostros hispánicos. Moderando el conversatorio, tenemos con nosotros a Juan David Correa, director literario de la editorial Planeta en Colombia, a quien yo voy a dar la palabra enseguida para que nos presente a los invitados con más detalle. Y demos comienzo, pero antes me gustaría darle la palabra a Juan Pedro Pérez Gómez de la UNAI, nuestro consejero cultural en la Embajada. Muchas gracias, Rocío. Bueno, eh, ¿estamos en directo por las redes ahora mismo? Pues en ese caso quiero saludar a todo el mundo, a todo el público aquí presente y a aquel que nos sigue por las redes sociales de las instituciones. Que organizan este primer festival. Voy a ser breve. Todo esto empieza hace unos meses cuando María y Juan David me proponen eh, organizar este evento. Para mí y así se lo comenté al embajador entonces Marcos Gómez, me parecía una auténtica un caramelo como decimos en España, o sea una verdadera eh, pues eh, un regalo un, poder organizar un, un, un evento de esta naturaleza. Hemos tardado en, en ponernos en marcha, pero una vez que lo hemos hecho, creo que hemos construido, sobre todo gracias a los expertos del Grupo Planeta, Juan David, María, eh, una programación creo que muy, muy atractiva. Y por lo tanto, eh, solo me queda agradecer no solo al Grupo Planeta, por supuesto al Colegio de Reyes Católicos, que es nuestro centro cultural en esta, en esta ciudad, hasta que abramos otro, esperemos, <laughs> y a la Fundación Carolina Colombia. A Carolina Olarte, aquí presente. Pues eh, espero que lo paséis todos muy bien y bienvenidos también a los que van a participar en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, eh, buenas noches para todos. Otra vez gracias por estar aquí. En nombre de Mariana Marzuc, que es la directora editorial del Grupo Planeta y del Grupo Planeta que representamos nosotros. Realmente es muy grato poder estar aquí. Cuando nos imaginamos este espacio con Mariana, lo que pretendíamos era una idea que no dejaba de rondarnos desde que ambos empezamos a trabajar en planeta. Evidentemente Mariana ya había tenido una carrera en planeta en Venezuela y había hecho este tipo de cosas en Venezuela, pero en Colombia no se estaban haciendo y esa idea era precisamente abrir. Una conversación, nos parecía inaudito que el grupo no tuviera conversaciones con españoles que vivían en Bogotá eh, y que tendiéramos de alguna manera esos puentes. Esperamos que en el próximo año esto es una especie de piloto de, de conocernos, de, de, entrar, de entablar una relación, pero esperamos que el próximo año también podamos abrirlo a otras geografías y que vengan escritores de España. Estamos en un momento difícil. Sabíamos que íbamos a organizar una cosa contenida y pequeña para ganar de alguna manera un espacio y de ahí en adelante hacerlo crecer, que es lo que nos proponemos. Así que muchas gracias a la Embajada de España en Colombia, por supuesto, a la Fundación Carolina, al Colegio de los Reyes Católicos que nos acoge. Creo que ha sido una alianza feliz, una alianza tranquila, como se supone que deben ser los espacios de conversación y lo que nos proponemos es... Mirarnos a través de España y que España también se mire a través de nosotros. Eso es lo que hemos intentado e intentaremos en estos diálogos. Esta noche arrancamos con partido de Colombia, entonces eh, quizás no hay muchos colombianos. Eh, sin embargo, no nos importa. Estamos aquí para hablar de literatura y me acompañan Gonzalo Mayarino Flores, eh, es un autor bogotano, alguien que ha escrito mucho sobre esta ciudad, es poeta. Eh, muy interesado en el tema de la educación durante mucho tiempo fue procurador del gimnasio moderno en Bogotá eh, tiene una relación muy especial con España por su padre por en fin ya nos contará infinidad de historias que tienen que ver con ese país y es autor nuestro eh, afuera pueden conseguir sus libros ya veo que algunos se hicieron algún eh, ejemplar ha publicado con nosotros la trilogía Bogotá que les recomiendo vivamente creo que es un fresco y un retrato de esta ciudad. Eh, indudable, que va a permanecer mucho tiempo, porque es una trilogía que cuenta a través de tres personajes esta ciudad más o menos en el siglo XX, desde el comienzo de siglo hasta eh, 1989, en Gracia y Discusión, la última novela. Y Andrés Ospina un escritor también que tiene un libro con nosotros para jóvenes, que tiene un par de libros con Laguna Libros, eh, que también guardan mucha relación con España, y que es alguien como Gonzalo, que ha pensado mucho el tema de lo bogotano, de nuestro lenguaje, de nuestras formas. Creo que son dos estupendos interlocutores para que conversemos de, de este tema, que son los rastros y los rostros quizás de lo hispánico en esta ciudad y en esta cultura. A los dos les doy la bienvenida. Mil gracias por estar aquí. Eh, sírvanse sus micrófonos, conversemos. Si les parece, la primera pregunta que yo les, les pedí un poco que la, la pensaran anoche porque no es tan evidente es, hay un antes de esos rastros y esos rostros de lo hispánico en esta ciudad o en este territorio, digamos. Este territorio que es muy amplio, eh, es la sabana de Bogotá, es un, eh, una suerte de milagro, la gente, ustedes que vienen de fuera, si, si pensaran o si lo vieran desde un, desde un dron o desde un lugar aéreo, es fascinante cómo llega uno a 2.600 metros y encuentra una planicie pues extrañísima, llena de lagos. Eh, imaginemos cómo era este territorio hace 500 años, era otro territorio, poblado por los muiscas y me gustaría empezar por ahí. Es decir, antes de este encuentro y de esta, de esta llegada de los conquistadores, había aquí una cultura muy poderosa que era la cultura muisca. ¿Qué de esa cultura, antes de que entremos a la, a la llegada y al encuentro y a la conquista de España en Colombia y en Bogotá, eh, en donde llegaron a más tres conquistadores a este territorio, qué de esos rastros y rostros de lo muisca siguen existiendo en la Bogotá de hoy, en la Bogotá que ustedes han escrito, que han investigado? Andrés, por ejemplo, es... Autor de un libro que les recomiendo que es fascinante, que se llama El Bogotálogo, y él lo que rastrea en esos dos volúmenes son dos ya, son usos propios del español en, en Bogotá, palabras que probablemente no se usan sino en Bogotá. Hablemos un poco de esa impronta indígena antes de entrar a 1532, más o menos, en Gracia y Discusión, que es cuando llegan los tres conquistadores, que será la segunda eh, pregunta. Andrés. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí presentes, a pesar del partido, qué bueno que la mayor parte del público venga de la península. Creo que la mayor cercanía que podemos tener en Bogotá en el presente, con ese pasado precolombino tan difuso, de una cultura ágrafa además, y de la que desconocemos tantas cosas, aparte de los rastros que quedan. En materia precolombina y en materia de orfebrería y en algunos otros aspectos del arte, está en la toponimia, que son los nombres de los lugares donde vivimos. Cuando uno ha caminado por esta sabana y ha caminado por las inmediaciones de Bogotá, lo primero que se encuentra es una gran cantidad de expresiones que lo remontan a la manera como hablaban nuestros antepasados. No digo ancestros porque dudo que haya un vínculo genético. En la mayoría de nosotros con quienes vivieron acá, muchos venimos de otras regiones y quizá lo tenemos más de cerca con los sinúes o con los quimbayas o con algo parecido. Pero cuando uno abre los oídos y se hace sensible, se encuentra con eh, lindos descubrimientos. Estaba pensando yo, para poner un caso concreto, hay una localidad de Bogotá que se llama Usme y en la localidad de Usme hay una quebrada que se llama Yomasa yo me preguntaba qué significaba Yomasa y yo decía, pero ¿Yomasa qué es? Comencé a indagar en los documentos que hay con respecto a la manera como se hablaba acá, miré gramáticas, chipchas, leí el trabajo de Ezequiel Uricuechea, de Rufino José Cuervo, de algunos otros exploradores y me di cuenta de que Yomasa no es otra cosa que una derivación de un vocablo que se empleaba mucho en esta zona que era Yomsa, que significa papa, Cultivo de Papa, es decir, la quebrada Yomasa ya nos manda inmediatamente a un entorno que no existe, a un entorno del que no queda ninguna traza, más allá del lenguaje. Entonces, creo que mi mayor proximidad con eso, aparte, por supuesto, de las crónicas de quienes llegaron acá, porque Gonzalo Jiménez de Quesada era un letrado y escribió sus libros y escribió un libro perdido que se llama Ratos de Suesca, en el que confiesa una gran cantidad de cosas que le ocurrieron acá. Lo veo en esas expresiones y creo que la mayor proximidad, la más honesta, la más cercana, la más fidedigna con ese pasado, si uno sensibiliza los oídos, está en la toponimia, en estas tierras que terminan usualmente en Kira, ¿no? Sipaquirá, Tibaquirá, incluso los apellidos, ¿no? Chicoazuque, Panqueva, Patakiba, y todo eso nos va acercando a un universo perdido que de otra forma no tendríamos manera de conocer, porque el chip ya lo conocemos por los textos que se hicieron para evangelizar a este pueblo. Entonces, usualmente lo que nosotros sabemos de Chipcha son palabras que tradujeron los frailes y conquistadores para enseñarle a la gente que no se debía adorar al sol, sino a la Virgen. Esa es mi mayor cercanía, creo yo, y la manera más próxima que tengo de, de ver ese mundo. Es muy bella esa toponimia. El otro día descubrí... Tequendama, yo no me había preguntado qué era. Ustedes saben lo que es Tequendama, es la morada de los cóndores. Y claro, uno sale con sus hijos a, a la mesa o a Napoima, Anapoima debe ser un nombre seguramente indígena, y, y los niños le preguntan: ¿Y qué es Tequendama? Por el salto enorme que uno pasa al salir de Bogotá, y muchas veces no vemos esos rastros. Gonzalo, ¿cuáles son esos rastros? Tú que eres un. Bogotano, que seguramente en algún lado los mayarinos deben tener un ancestro muisca con seguridad. Creo que ahora sí. sí. Sí, sí. Un gran abrazo y felicitaciones. Porque no se dejaron vencer por el fútbol. <laughs> Cuando no la poesía y la cultura han sido una fuerza de resistencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Manteniendo viva por una hora más la poesía y la literatura en contra del pésimo fútbol de la Selección Colombia. Pero bueno, no nos desviemos. Eh, pero está el Boyacá Chico Fútbol Club, que también sí, tiene que la, también, la toponimia, sí. ¿no? Hay algo precario, incluso un poco doloroso y triste con nuestro pasado indígena. Uno se agarra de los nombres de las piedras, del pasto, de los árboles dichos por ellos, por los muiscas, para no perderlo. Pero, pero evidentemente lo que voy a decir es una perogrullada. Todas las fuerzas de la historia se han concatenado para que olvidemos eso. ¿Sí? desde la propia conquista. No voy a entrar en ese debate que sería larguísimo y yo soy un ignorante para eso a la hora de hacer precisiones en la historia y eso. Pero uno se agarra con una cierta angustia de lo que tiene de indígena en su cultura y en su sangre. Yo me agarro de la cosmogonía de los muiscas. ¿sí? Ustedes probablemente no lo tienen muy presente, pero en, en el nacimiento del mundo estaba Chue, sí, y la laguna de Guatavita. Eh, si han ido a esa laguna, ya se dan cuenta del ámbito mágico, ¿sí? del olor del viento frío nuestro, que es tan bogotano, ¿sí? y la laguna ahí quieta. Bueno, de ahí sale Huachue, que es preciosa, ¿sí? con un chiquitín, ¿sí? que eventualmente será un hombre mayor, y ellos pueblan el mundo. Eso es una cosa de una gran belleza, ¿sí? Y, y los, los muiscas durante mucho, mucho tiempo ¿sí? desarrollan la agricultura, la orfebrería, otras cosas. No son tan guerreros necesariamente, tienen su cosa también lírica y están haciendo una cultura. ¿Sí? Yo, yo me agarro de eso y he escrito algunas cosas sobre eso, pero muy precariamente. Yo, yo me siento que le he fallado a eso. Yo tendría que haberme enfrentado a eso de una manera mucho más honda y total. ¿sí? Yo mismo dejo durante muchos periodos de mi vida que el, el resonar de las palabras de ellos vaya muriendo y que se vaya quedando atrás. ¿sí? Porque después llega la lengua que hablamos hoy en día y que ustedes los españoles nos, nos trajeron y eso se impuso brutalmente. Entonces... Yo siento que no he sido decente con eso, que no he sido consecuente con eso, que eso tendría que haberse hecho, ¿sí? en mi caso de otra manera. Hay más de 90 variedades lingüísticas de lo, de lo muisca. ¿Qué conocemos nosotros más allá de Bacatá y Bochica? Muy poco. ¿sí? En ese sentido, eso que tienen ustedes en España... La, la, la segunda lengua la de los vascos o los valencianos o los, o los catalanos o lo que sea y que la enseñan en las escuelas y todo, es una cosa muy de admirar, tiene mucho sentido porque ahí está consignada la historia. Nosotros hemos tenido que hacer, y valga la verdad, en los últimos 20 o 30 años el esfuerzo es notable y los logros son notables del Ministerio de Cultura y de las Secretarías de Educación de los departamentos pero nosotros en muy buena medida le hemos vuelto la espalda a eso, sí, yo siento que yo le he fallado a eso. ¿Cómo se llamaba el libro de, de Gonzalo Jiménez que se perdió? ¿En ratos, ratos de Suezca. ¿Han ido a Suezca alguno? He tenido no. ganas de escribir uno, un apócrifo y decir que lo encontré, los o sea, ratos de Suezca. Es una maravilla Suezca, son unas piedras enormes, eh, saliendo hacia el norte de Bogotá, que además tienen petroglifos muiscas eh, allí y además son un lugar de escalada, bueno, es un lugar muy especial, así que quienes quieran de ustedes reconocer rastros de ese pasado, hay muchísimos en Bogotá, por ejemplo, que era una cultura lacustre, todos los humedales que hemos desecado eh, tristemente eran realmente sitios de ritual y en Bogotá todavía hay... Eh, Humedales, protegidos algunos, poquitos, eh, que son sitios eh, maravillosos, que creo que son sitios de encuentro con esas culturas. Usme, para ubicarlos, es un barrio muy al sur de la ciudad, en la salida hacia los llanos orientales, eh, que es el sitio del que habla Andrés. Pero en 1532 o 31 ocurre una cosa y es la llegada de tres conquistadores distintos al mismo territorio por distintos lugares venían, eso poco se dice, se dice que Jiménez de Quesada funda o crea Bogotá en este lugar, pero la verdad es que hay una pugna y un encuentro de esos eh, tres conquistadores, que venían además evidentemente con ya con una idea, de 1492 a 1532 habían pasado algo así como 40 años, que ahora nos parece poco, pero es una cantidad de tiempo, y evidentemente ya venían con personas que querían eh, describir, y consignar lo que estaban viendo. Yo quisiera preguntarles, eh, ¿qué de esos cronistas de Indias o qué de eso que se escribió en ese momento les ha significado a ustedes algo? ¿Qué influencias reconocen en esos primeros textos que describen este lugar? Porque sé que ambos sí lo han, los han leído y me gustaría que habláramos un poco de eso, de esos primeros rastros que ocurren, qué imágenes, qué... Sí, que de esa lengua, que además es una lengua distinta, está, ha cambiado muchísimo, la podemos reconocer, pero es una lengua, eh, por ejemplo, la X, que está presente en la novela y en un cronista célebre bogotano que la conserva. Hablemos un poco de ese, de ese momento y cómo los ha influido a ustedes, y que de eso, casi 500 años después, pervive entre nosotros. Como autor hay un personaje que a mí me resulta fascinante, yo lo considero el fundador, digamos, de la protonovela en Colombia, su nombre es Juan Rodríguez Freile. Y él hizo un libro al que yo llamo cariñosamente un chismógrafo. El libro se llama El carnero y es un texto bien simpático, no solamente desde lo historiográfico, sino desde lo literario. Es un libro que fue escrito poco menos de un siglo después del arribo de las huestes españolas por primera vez a este territorio, y lo que Juan Rodríguez Freile hizo, que me parece lo más interesante, es una labor periodística, porque él tuvo acceso de primera mano a muchos de los primeros conquistadores que ya entonces estaban seniles. Entonces se sentó con el conquistador viejito y le preguntó cómo eran las cosas cuando usted llegó, cómo era este espacio, al que llamaron Valle de los Alcázares, y él comienza a recoger chismes. No solamente del territorio central del país, sino que se va al río de la Hacha, a la Guajira, se va muy cerca de Acatunja, se acerca a la historia de Doña Inés de Hinojosa, que es una de las más truculentas que conozco y que, entre otras cosas, para mi generación, constituyó en una adaptación televisiva de la novela homónima de Próspero Morales Pradilla, La Iniciación en el Eros. Muchos veíamos ahí a una actriz llamada Margarita Rosa de Francisco y a otras llamaban Paro Grisales, en unas escenas bien comprometedoras. Pero el caso es que este personaje, y esto nos lo decía un profesor que creo que compartimos Juan David y yo en la universidad, cuyo nombre es Manuel Hernández, y creo que lo dijo García Márquez, él decía, el primer borrador de Cien Años de Soledad fue El Carnero. ¿Por qué? Porque El Carnero no es otra cosa que una secuencia de historias terribles que develan todas las pasiones humanas y y toda la infamia y todo el sueño del conquistador, y que sobre todo se escapan de esa leyenda negra, ¿no? Porque los que vinieron acá, lejos de ser esos enemigos, eran seres que tenían sueños, que tenían ambiciones, que tenían un corazón y que querían hacer cosas. Para mí, ese texto sigue siendo una fuente de consulta, sigue siendo algo que leo con mucha frecuencia cuando estoy aburrido, como cuando uno ve una serie, porque siempre que lo leo me encuentro con cosas maravillosas, y a eso podemos agregar, por supuesto todas las crónicas de los distintos visitantes que anduvieron por acá. Para mí han sido, digamos, es una manera barata, sencilla, de viajar en el tiempo. Recomiendo especialmente la edición del Instituto Caro y Cuervo, si alguien la quiere leer. Hay dos ediciones de ese libro que se conservó en manuscritos por muchísimos años y que solamente llegó a ser publicado hasta hace relativamente poco, unos 120 años o 130 años. Y creo que ese libro. Villegas, ¿no? ¿Perdón? Villegas, también hizo el carnero. Villegas hizo el carnero. en una. Y la, y la Biblioteca yacucho en Caracas también. Hay un montón de ediciones del carnero. Recomiendo estas de, de. Porque hay dos además. O sea, la del de, Caro y Cuervo tiene, según el manuscrito de Yerbabuena, que fue uno de los manuscritos. Y según el otro manuscrito de Yerbabuena, uno de los manuscritos, les cuento, se perdió. Se lo robaron. No sé para dónde se fue, pero creemos que se fue del país. Pero ese texto para mí es. Es a Colombia lo que puede ser la Biblia al mundo judeocristiano, porque está todo esto. Y, digamos, en algún momento en que quería impostar la voz de alguien en esa época, cosa que no es muy fácil hablar como un español del siglo XVII, me remití al carnero y trataba de robarle tics narrativos a, a Juan Rodríguez Freile, que entre otras creo que era un judío intentando escapar un poco de. De ese estigma y tratando de, de legitimarse como católico. Entonces, cada página del Carnero él se declara un fiel servidor del Señor y todo esto. Para mí, esa fue, digamos, la gran influencia que yo veo, incluso en la literatura colombiana, a partir de ese momento. Es, es el Carnero y creo que es un texto que. Eh, Juan Rodríguez Fair es el papá de los escritores de ficción y de los cronistas, de los que mezclan crónica y ficción en, en Colombia. Es el primer novelista, digamos, si, si puede caber la expresión. Pues ahora que Gonzalo está eh, documentando un libro sobre García Márquez que aparecerá el próximo año. García Márquez eh, fue un lector muy, muy asiduo de, del Carnero en, cuando llegó a Zipaquirá, en Caribe, llegando a este lugar, a Zipaquirá, que era además el, el hogar del Zipa, del, 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 ¿cómo se llama? del cacique mayor de la zona. Eh, y tiene muchos textos pero tiene una cosa muy muy bella García Márquez y es que lo que hace con esa herencia hispánica es que realmente a quien absorbe es a Quevedo y esa técnica de Quevedo de cambiar digamos las cerquiasmas las, las dicen en literatura, es decir poner el, el acento en el sustantivo eh, es una cosa muy muy bella, el carnero Gonzalo y y los, carnero, y los varones pero, ilustres pero, de Indias. Pero los cronistas de Indias, acuérdense ustedes cuando el boom latinoamericano y lo que se llamó el realismo mágico, lo real maravilloso, eso ya estaba todo en los cronistas de Indias. En buena medida García Márquez no inventó nada, renovó la mirada de los cronistas de Indias. Toda la idea que tenemos del boom latinoamericano con sus espléndidos autores, claro que sí, frente al asombro, frente a la exuberancia, frente a la realidad, sí, de los árboles inmensos, del calor, de la humedad, de los ríos, de las fieras, de una cosa saturada como era la naturaleza virgen de, de, de estos territorios, todo eso está en los cronistas de Indias. En cierta forma, cien años de soledad es una continuación de eso. Esa tonalidad se mantuvo durante siglos hasta llegar a García Márquez. Eso se lo debemos a España y a sus cronistas. Yo no sé cuál cronista era el que, yo creo que es, es Juan de Castellanos el que, el que confunde, o confunde o lo hace, digamos literalmente, y es que cuando está navegando el Magdalena aparecen los manatíes y él dice que son sirenas. Eh, y García Márquez se roba esa figura, se roba muchas cosas, García Márquez Totalmente. es muy deudor de, de... Fuera de esos textos, eh, evidentemente aquí pasa el tiempo y, y empieza un proceso. La, la imprenta es una cosa que llega tarde a Colombia, más o menos en 1770, por ahí. Hay estudios muy serios sobre qué significó la llegada tardía a este país, porque es a través de la imprenta que se va a empezar a cocinar la independencia de Colombia a través de los bandos, es decir, si no había posibilidad de comunicación, no había posibilidad de revolución, la verdadera revolución es el lenguaje, dicen por ahí. Pero hay dos figuras, me parece, muy importantes en ese momento, en la revolución y en la, en el, en la manera de independizarnos, que son figuras hispánicas, una de ellas, Caldas, ¿cierto? Eh, el sabio y la expedición botánica. Creo que eso es un legado para todos los que escribimos, eh, pues inconmensurable, de la mano de Humboldt, de Caldas, de los viajeros franceses, de Bonpland, no solamente por la eh, evidente revolución que eso significó para nuestro país, ¿cierto? Y por las tensiones que también eso causó, sino porque gráficamente podemos imaginar ese mundo. Nos legaron también visual ese mundo. ¿Pueden hablar un poco de ese momento y de ese legado pre-independencia que ustedes reconocen también en, en su obra o en lo que han escrito? Bueno, para mí Caldas es el primer ejemplo de un autodidacta, además en unas condiciones muy precarias, ¿no? Es el paradigma supuestamente del gran hombre de ciencia en Colombia y logró hacer muchas cosas, o sea, logró medir por ejemplo la altura de Bogotá, intentó medir el salto del Tequendama, hizo algunos inventos y es un personaje tan dotado de misterios y tan lleno de cosas, ¿no? Y toda esa um, literatura científica teóricamente todos esos relatos de viaje que yo creo que en efecto están heredados de Bonpland Plan de Humboldt, de todos esos grandes pensadores de aquel momento no son otra cosa que el asombro del hombre europeo o del ciudadano europeo o del súbdito europeo, es una palabra más adecuada para aquel momento, son el detonante de muchas cosas, se van inventando un mundo que creo que se imagina de cierta manera. Hay un libro, y me voy muy, mucho más al presente, de Asriel Bibliovic, que se llama El rumor del astracán y en ese momento es la historia de unos judíos que llegan a colombia en los años 30 y algo que me parece muy lindo de ese libro y por eso me voy a este tema de la conquista es que hay un eh, marino o un capitán no no marino porque no va por el mar va por el río realmente digamos hay un capitán de navío que va por el magdalena viajando y le preguntan a él él es europeo y le preguntan por qué escogió usted a esta tierra como el espacio donde trabajar y él dice algo que me parece sumamente inspirador y es yo quería irme a un país que tuviera el nombre del mayor navegante de la historia. Eso es mucho decir, es decir, es toda esa búsqueda de, de un mundo desconocido que se trata de, de encontrar. Y creo que detrás de eso estaban estos personajes. Y la vida de Caldas pues, empieza a rodearse de misterios que yo considero meta literarios. No, pues, toda esta generación tan sacrificada que murió en situaciones terribles y que murió por estar buscando una libertad o una independencia, deja muchos misterios muy literarios. Por ejemplo, pienso yo, y es, es un motivo muy literario, Caldas antes de morir dibuja una O en el colegio, en lo que hoy es el colegio de Nuestra Señora del Rosario, una O partida por la mitad, que es algo así como un acertijo, es un mensaje gráfico que ha sido interpretado como una O, de color negro, dividida, y la interpretan como O negra y solitaria partida. Es el lamento de alguien que está por morir, porque era una O de color negro, que estaba solitaria, que un hombre que estaba en el patíbulo comenzó a dibujar. Si uno empieza a remitirse a la historia de todos estos personajes que hicieron parte de las gestas independentistas, se encuentra con un montón de motivos literarios. Pensemos en Llorente, por ejemplo, en ese gran... Eh, estigmatizado de la historia que supuestamente dijo que no, que no prestaba el florero y cosas peores que no voy a pronunciar porque pueden llegar a ser soeces. Ese personaje no es otra cosa, si lo traemos a tiempo presente, que un gran calumniado, una víctima de un montaje que se hizo con el propósito de poner a los chapetones, como entonces se llamaba a los españoles, en la posición... De enemigos. Él parece que simplemente no prestó el florero porque era un comerciante, tenía su florero, era para vender. Se urde un plan infame para convertirlo a él en el grande estallar. Y estalla esa guerra, y hasta el día de hoy nadie reivindica al pobre de Llorente, quien al parecer era un tipo de, de lo más amable, según comenta la gente de entonces. Pero fíjate que ahí hay una primera cosa que es clave en esta suerte de, de propuesta de conversar. Hace poco había un futbolista en la, en la selección española que se llamaba Llorente. No oí yo ninguna referencia en la prensa colombiana cuando eran los mundiales. Además era, era un buen jugador, era goleador era alto, fue al mundial. No había una sola referencia a ese hecho, siendo un apellido absolutamente central y significativo en el relato histórico que nos han contado. Eh, evidentemente, como dicen los historiadores serios, pues eso fue básicamente una, una excusa perfecta para poder eh, reventar por ahí una cantidad de cosas que estaban en el ambiente. Gonzalo. Entonces ahí empieza a suceder, que Colombia empieza a producir y a dar sus hijos ilustres que miran a Europa y en la ciencia no, no iba a ser la excepción, en la literatura ya veremos cómo es eso. Caldas no era muy favorito de von Humboldt, era difícil, él ensayó muchas veces, ahí se han dicho otras cosas también como literarias o meta literarias. ampliemos esas cosas tal vez, qué esas... tipo de relación tenían, o si había alguna, alguna… Un amor, ¿no? Porque Humboldt… Era homosexual. Sí, parece pues que, que, que algo de esa tensión sexual había. El todo es que no lo invitaba mucho. En bueno, las dos o tres veces que pasó por aquí, ex profeso lo dejaba por fuera, no lo llevaba en la, en la expedición. Y hizo pues, un dolor tremendo para Caldas, que esperaba y esperaba y esperaba, y estaba haciendo, a su manera, el primer científico nuestro, más o menos eh, académico y serio. Era una cosa muy precaria. Los primeros hijos que daba Colombia, mirando lo europeo, que lo aplastaba uno, veía ese señor von Humboldt venía. ¿Alguien cuenta que una vez salió cerca de las montañas de Popayán el, el sabio Caldas, nuestro sabiecito Caldas, a hacer unas mediciones y cuando ya iba bien entrado en el cerro, se dio cuenta de que no había traído... Esto lo voy a contar mal seguro, pero que no había traído el altímetro, probablemente algo así lo necesitaba para clasificar las especies y esas cosas. Sí, entonces se empezó a defender con el termómetro y, y logró saber cómo a qué altura estaba y entonces el frailejón y los bulbos y la so y fue haciendo la clasificación, sí, pero como lo estaba haciendo con un termómetro se dio cuenta de que el punto de ebullición del agua cambiaba según la altitud. Y el sabiecito dijo, "Pucha, esto ya se sabrá o lo he descubierto yo. Y finalmente, cuando Von Humboldt vino y pudo entrevistarse con él después de todos los problemas, le dijo: Esto lo han contado ya, no, no estoy yo descubriendo nada. Y como digo, seguramente lo estoy contando mal, en términos de, 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 de la proporción y científico. Sí. Pero, pero esa era la actitud nuestra, y en la literatura, un poco lo mismo. Ahora, cuando veamos a Cordobés Moure o a Clima Cosoto Borda o lo que sea, ¿sí? Nosotros solo tuvimos la revancha en el boom latinoamericano. Ahí tuvimos la revancha, sí, y logramos empatar el partido para seguir pues en lo del fútbol. Pero el sabiecito no sabía si había descubierto eso él. El punto de ebullición del agua cambia según la altitud. ¿A cuánto hierve el agua en la costa? Creo que a 100 ¿no? Sí, ¿no es cierto? Hierve mucho más rápido porque hay más oxígeno, me imagino, ¿no? Bueno, él no sabía. La cosa es que cuando Von Humboldt vino, el sabio Caldas le contó a Von Humboldt y parece que Von Humboldt dijo, no jodas, sí, y como que si sí era una novedad. En la, ya muerto Von Humboldt, en la primera edición de las obras completas de él, hay la mención al sabio Caldas y la observación sobre el punto de ebullición del agua, en la primera, de ahí en adelante nunca más se volvió a mencionar. Apenas ustedes hablan, se me empiezan a ocurrir otros temas que no les había propuesto. Entonces, antes de llegar a sus libros, quiero preguntarles por dos personajes que creo que son muy importantes en esta conversación de ida y vuelta. Eh, uno de ellos es, es Rufino José Cuervo. Yo creo que la, la obra y la idea de Cuervo realmente fue muy revolucionaria, incluso fue revolucionaria para, para la propia España. Eh, ¿Qué reconocen ustedes de Cuervo y quién es ese personaje para lo que no lo conocen eh, en lo que ustedes han escrito y el otro Silva porque creo que es el gran poeta bogotano eh, que Andrés también lo ha perseguido y sabe de él creo que en esos dos personajes digamos para acabar con el siglo XIX e ir de una manera un poco rápida se quedan muchos otros temas el tema de la arquitectura que ya hablaremos en, en sus novelas pero esos dos personajes yo creo que recogen mucho de esa herencia, es decir, un hombre que sueña ser un diccionario, ¿quién es? Para mí es un ídolo y es un modelo y es un personaje a quien imitar. Alguien que consagra su vida de esa manera a producir una obra de tal magnitud, de tal fortaleza, tiene que ser alguien espiritualmente superior o por lo menos muy bien orientado. Creo que... Él representa a una estirpe de eso. Hay, una, hay un mito que rodea a Bogotá como espacio y es que supuestamente le llaman la Atenas de Sudamérica. ¿no? Un remoquete que tiene una intención mucho más caricaturesca y de burla un poco y de mofa que de realidad. No es una exaltación, es más una manera de mirar como aquí hay una minoría de seres muy cultos. Que se reúnen a tertuliar, a hablar, que están en cafés, que consumen cosas ultramarinas que la mayor parte de la gente no come, porque aquí la mayor parte de la gente supongo que come cubios y, y tubérculos que les da la tierra, mute y ese tipo de cosas, y ellos tenían acceso a otro tipo de cosas. Es un empresario que hace mucho dinero de la mano de su hermano, además, poner una cervecera, entre otras cosas, la cerveza cuervo. Y financian una investigación bien larga alrededor del español. Algo muy importante, y creo que es una de las grandes virtudes de él, es que lejos de ser un eurocentrista, porque uno supondría, bueno, alguien que se dedica a estudiar el español es alguien que tiene los ojos puestos únicamente en España. Está muy bien tener los ojos puestos en España, estamos hablando español, agradecemos, y una de las cosas que más agradezco yo en lo personal es hablar español, agradezco, soy un privilegiado de poder. Hablar español, pero él llega, gran parte de lo que sabemos, por ejemplo, de los muiscas para irnos más atrás, lo sabemos por él. Sabemos que hay un gusanito que es la larva que llaman mojojoy o la larva del escarabajo que aquí llaman chiza, que los entomófagos dicen que es comestible y sabemos que esa chiza se llamaba chiza y que le decían así gracias a él. Este personaje metódicamente comenzó a notar página por página. Palabra por palabra, buscando la genealogía de los términos, que es uno de los, yo creo que es uno de los apostolados más lindos que puede haber en la vida. Ser uno un pescador de palabras es maravilloso. Eso con respecto a él. Y a Silva ya lo ubico en un contexto un poco más afrancesado, tal vez, ¿no? Lo encuentro más metido en un mundo. Es curioso, porque él, cuervo, se va a París, no se va a España a, a terminar o a seguir con su obra y muere en París. Así ese fue curioso, ¿no? Paradójico, ¿no? Y Silvano bueno, en el Americ también. Pero estos personajes son también pioneros de una manera de comunicarse muy propia de nosotros. Hay cosas muy lindas. Yo recuerdo, me voy a remitir a uno de mis libros también que tiene una herencia bastante española que se llama Chapinero. Chapinero es el nombre, teóricamente, de un personaje gaditano de Cádiz. Que según la Petit histoire, porque no hay ningún documento que lo compruebe, otra vez me afrancesé. Según la pequeña historia, es un personaje que llega en el siglo XVII, tiende su casa en la calle 60 con Séptima de Bogotá, se casa con la hija de un cacique de Usaquén, tienen hijos y de ahí viene el barrio Chapinero. Y en algún momento de, de esa historia aparece José Asunción Silva de mi libro Chapinero y aparece dibujando un paisaje chapineruno que es lo que se llamaría el camellón de chapinero en aquel entonces, calle 64, con carrera novena aproximadamente. La finca de Silva se llamaba también Chantilly, ¿no? Mi francés no es muy bueno. Pero el punto es que uno lee esa descripción de un poema que se conoce como el nocturno, aunque su título es una noche, y lo que uno ve realmente es un paisaje tremendamente hispano. Yo leo esto y, y siento trazas de la más clásica poesía hispana, lo cual me parece sumamente lindo, y es la descripción de un paisaje plenamente colombiano, entre otras porque Jiménez de Quesada viene acá y dice, uy, esto se me parece un poquito a Granada, esto lo vamos a llamar el Valle de los Alcázares, ¿ah? lo cual es maravilloso. Había una cosa bonita que era la correspondencia un poco forzada de las regiones colombianas con las regiones españolas. Ese ejercicio era muy bonito. Nosotros seríamos lo castellano, sí, o Castilla-La Mancha, o Castilla-León, dijéramos. ¿sí? los pastuzos nuestros serían los gallegos, los paisas serían los catalanes, los vascos serían los santanderianos y casa muy bien. Sí, se llaman además así, ¿no? ¿Sí? Santander. Y, y de uno las comidas y también coinciden, sí, 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 no, o sea, empieza uno a mirar qué comen en cada lugar sí. y hay una una cantidad quería, de semejante. Y quería referirme porque pasamos muy rápidamente eh, a las tertulias literarias. Sí, la gruta simbólica y todas esas... Eh, Eran grupos eh, literarios de comienzo sí, del siglo. Yo creo, bueno, y, y lo ha dicho gente de, de verdad con autoridad, yo creo que ahí nace el espíritu revolucionario. Es decir, es, es cuando eh, eh, se reúnen, pues, eh, un poco una cosa protoeuropea, es verdad, mirar las traducciones y los grandes autores españoles, ingleses, alemán, pero ahí empieza... ¿Sí? o empiezan los hijos de una nación a mirarse los unos a los otros y empiezan a larvarse eso, empieza a hacer posible hablar de política. Yo creo que ahí se hace el, el, el espíritu revolucionario en las charlas literarias, en los encuentros literarios, en figuras como Soledad a Costa de San sí, que, que empiezan a mirar hacia allá. Me, me parece que en cierta forma son esas... Grupos literarios los que hicieron posible que se empezara a hablar de política. sí, Y una vez que se empieza a hablar de eso, a hablar de la emancipación. Sí, Es un siglo muy convulso, el XIX. Además, uno a veces cuando piensa la historia, verdad, piensa que es una cosa que ocurrió hace mucho tiempo, de muy larga duración. Y si estamos hablando de finales del siglo XIX, solo hace 70 o 60 años nos habíamos emancipado. Y evidentemente la discusión sobre cuál era nuestro destino, cuál era el tipo de nación que queríamos eh, elegir, pues estaba vivo. Es lo que llama Alfonso Munera el fracaso de la nación. Es decir, no nos pudimos poner de acuerdo en cuál era el tipo de nación que queríamos. Sobre todo porque Europa tampoco las había inventado. Eran reinos todavía, o sea, no eran repúblicas todavía. Entonces es una cosa de tensiones mutuas. Eh, muy enredadas. Pero para volver al tema literario y, ya y entrar a sus novelas, porque también los vinieron a oír ustedes por la obra que ustedes han hecho, creo que los dos han rastreado no solo los, los, las improntas hispánicas en la lengua, sino en la arquitectura. Por ejemplo, la obra de Gonzalo es una maravillosa manera de conocer una Bogotá que lamentablemente para nuestra historia eh, no hemos dejado que permanezca. Eh, lo mismo en la novela Chapinero de, de Andrés. Me gustaría que habláramos un poco de esa arquitectura eh, que ya no existe, de esos rastros de cosas y de edificios y de, en fin, de arquitectura que están en sus novelas y están en muchas novelas colombianas, pero ya no existen en la realidad, como para que nos demos una especie de idea de qué era este lugar entrando al siglo XX y que fue para ustedes, por ejemplo, tú si quieres empieza Gonzalo esta vez, eh, escribir según la costumbre que cuenta un momento muy parecido a este, es el primer tomo de la trilogía Bogotá, que es una pandemia o una epidemia de, eh, de sífilis en la Bogotá de 1900, además con un proxeneta que yo creo que ese apellido es español, Calabacillas, ¿no? Pues se lo robé a Velázquez, lo saqué de un cuadro de Velázquez, es uno de los enanos de él, ustedes lo recordarán. Yo trabajaba entonces en un colegio y iba caminando y los chiquitos habían hecho, los chiquitos de quinto de primario, una exposición de Velázquez muy bonita y habían puesto fotos. Y iba pasando y alguien me llamó, estoy hablando figuradamente, me volteé y era Calabasilla, es un enano de Velázquez, y él lo cogí, ¿sí? Y, y, y lo usé como el personaje, como uno de los dos personajes centrales de Según la Costumbre. Según la costumbre es casi totalmente española, es casi totalmente lo español en nuestra sangre y en nuestra tierra y en nuestros usos cuando se trata de calabacillas. Si algo sostiene las tres novelas, yo no sabía que iba a escribir tres novelas, estaba haciendo una de momento, pero si algo sostiene las tres novelas a lo largo de 100 años es el lenguaje, es la forma en que hablan las personas. El, el gran desafío era poder hablar como hablaban los bogotanos en 1900 y después casi década por década sin caer en las tarjetas postales y en los lugares comunes, encontrar con naturalidad la forma en que se expresaba la gente. Mientras más cerca estemos a 1900, es, más españoles somos, sobre todo el habla bogotana, cuando fue quedando atrás la cosa admirativa por lo francés y después por lo inglés y todo eso, y antes de que llegara lo yanqui, lo americano. ¿sí? Este lenguaje que nosotros hablamos aquí esta noche, esta cosa neutral, a mí me parece tremendamente española, tremendamente española. ¿Sí? con todos los giros y con todas las cosas propias nuestras, evidentemente, ¿sí? pero en, 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 según la costumbre resultaba muy natural el gesto, el ademán ¿sí? de traer cosas que yo amaba muy hondamente de España, ¿sí? para empezar calabacillas y la pintura y don Diego de Velázquez. Eso para empezar, pero para después mil cosas de Don Luis de Góngora y de Valle Inclán y de los caprichos y de cosas de esas. Todo todo ese mundo bogotano está hecho utilizando elementos españoles. Esa es la pura verdad Llegó y es, y es ya, una ¿no? cosa admirativa tremendamente. Sí, por unas cosas de las que me habló mi papá cuando yo era muy chiquito si ¿sí? él se estaba peitando. Se echaba la espuma así, me decía los sonetos de Quevedo, o me decía un poema de Lorca, o me decía las canciones a guiomar de Don Antonio Machado, y yo vivía embobado con eso. ¿sí? Y en, según la costumbre, encontré la forma de valiéndome de lo lingüístico, ¿sí? sin caer, como digo, en el lugar común, en la, en la tarjeta postal, sino haciendo que, que lo lingüístico. Desatar a los acontecimientos de una Bogotá que estaba sufriendo tremendamente a través de sus mujeres. Esa es una novela acerca de los pabellones de maternidad en los hospitales de caridad y de las enfermedades tremendas de las mujeres y de la violencia tremenda con las mujeres, desde lo jurídico, lo moral, lo religioso, lo médico. ¿sí? Pero se necesitaba la forma de hacerlo. Y la forma era encontrar el lenguaje. ¿Cómo se llama la, la casa donde vive el personaje, el médico? En la, ¿En la mansión. ¿No es donde queda el Ministerio de Cultura hoy? Sí, eh, se me había olvidado por completo. El Palacio del es, Estudiante, el Palacio Echeverri. Pero, sí. sí, sí, ahí pasan unas escenas. Sí. El Palacio Echeverri eh, queda diagonal al. Al observatorio. Ah, ese era otro personaje muy bueno. El, los directores del observatorio, eso era muy, muy bonito. Ese. Digo, porque no hay nada más hispánico que el barrio claro, de la Candelaria. Que de el la Candelaria de Bogotá, y todo ¿no? eso, es totalmente. Es, ese Palacio Echeverri estaba en la familia de Carmen, de mi esposa, era de don Demesio Camacho. Demesio Camacho era el abuelo de, de, de Elena Casabianca Camacho, mi suegra. Entonces. Era un terrateniente inmenso que donó unos terrenos el estadio ellos, el era. estadio de fútbol que por eso se llama Nemesio Camacho pero era el dueño del palacio Echeverry ¿sí? y finalmente pues yo inventé ahí toda una serie de cosas y ahí pasan muchas escenas ¿sí? es que el palacio Echeverry está mucho más presente en la segunda novela de la trilogía que en la primera pero la arquitectura las calles el pasto, Monserrate, la neblina. Todo eso es complementario e incidental. El asunto de la literatura son las palabras y el lenguaje. Aprender a hablar como los bogotanos durante 100 años, ese era el desafío, ¿sí? Y en eso lo español es definitivo. Yo directamente es que fusilo cosas de, de Don Luis de Góngora y de Quevedo, directamente las pongo así, como si fueran mías, les quito una cosita, una cosa allá y riman perfectamente, hacen sentido por completo lingüísticamente nadie las notó nunca ¿Sí? Pero cosas que me robé de poemas de don Luis de Góngora, ¿sí? o palabras que él usaba, bellaquerías, cosas, unas palabras que él decía, y que se volvieron muy bogotanas. Ahí hay una mezcolanza tremenda, ¿sí? y el amor por el español y por el castellano que decía Andrés. Eh, sí, muchos castellanos viejos dicen que hablamos como hace 100 años, o sea, en España, que tenemos unas, unas palabras que ya entraron en desuso. En Andrés, en su novela Chapinero, la misma pregunta y, y le hago otra de una vez, porque ya vamos a cerrar pronto y es un poco en la investigación ya sobre las palabras de Bogotá eh, y esos arcaísmos o esas palabras que se dejaron de usar pero que siguen usándose en este lado del, del Atlántico. Pero hablemos un poco primero de las novelas y, y, y después de esa huella que usted ha encontrado en la investigación, también armando su propio diccionario. Hay quienes somos fetichistas, y para los fetichistas de corazón, cada objeto cuenta una pequeña historia. Y los objetos que están perdidos por el mundo están ahí para armar rompecabezas que se convierten en historias. Parte de ese rompecabezas es la genealogía de la que hablábamos ahora. O sea, ahora, por ejemplo, Gonzalo mencionaba el parentesco político con Nemesio Camacho. Y creo que todos tenemos un pasado y tenemos un acervo genético largo de mucho tiempo atrás, de 500, 600 miles, millones de años atrás, si nos vamos a los orígenes de la especie humana. Chapinero es una historia de una familia que tiene su momento fundacional con la llegada de un español a estas tierras, un español que se une. A una nativa y de quien nacen supuestamente varios hijos. Muchos de nosotros no tenemos la más mínima idea de nada de nuestra genealogía. Y no lo digo para certificar a ni para demostrarse como parte de, de una estirpe prestigiosa o adinerada, porque lo encuentro tremendamente baboso, odioso y excluyente, sino para meterse uno en la matriz del tiempo, para entender que nosotros no somos más que la continuidad de un montón de procesos históricos que son inconscientes, de los que no tenemos ni la más mínima pista, pero que habitan en nosotros y que a diario están en la forma como hablamos, en la forma como sentimos, en los tics que tenemos, en los patrones familiares que se repiten, en de dónde venimos. Y Chapinero habla sobre eso, habla sobre una cantidad de seres que sin conocerse forman parte de una misma historia y están unidos por unos determinados objetos. Entonces ahí era necesario primero, pues por un lado, mirar un poco, robarme cosas de mi historia personal también, tratar de buscar mi genealogía. Yo me he ido a buscar, mi apellido Espina es muy estudiado, entonces he logrado irme hasta los Espina de mucho tiempo atrás en, en España y contar cómo esa información se va difuminando en el tiempo hasta que llevamos un apellido, hasta que tenemos un viejo objeto en el anaquel, que bien puede ser una vajilla que no se ha roto, un reloj o algo parecido, y cómo cada uno de estos objetos está cobrando determinados sentidos y nosotros se lo damos. Chapinero parte de eso y en ese sentido la siento muy española, es la historia realmente de una estirpe que parte de Cádiz. Yo estoy un día aquí en eh, mi taller de zapatero, por ponerlo a la inversa, llega alguien y me dice, oiga, váyase para para el nuevo mundo, que allá hay cosas que hacer, ustedes es muy pobre, allá necesitan gente que sepa hacer chagualos y chapines y cosas, véngase, colonice, él llega, empieza a hacer su vida, comienza a asimilar un mundo, comienza a hablar de una manera diferente, hasta que finalmente pues sus, sus trastataranietos, que es la palabra, no tenemos la más mínima idea de quién fue él, pero seguimos en muchos sentidos siendo la herencia de eso y, y también me robé muchísimas cosas, en algún momento obviamente me copié muchas cosas de Juan de Castellanos por ejemplo tratando de impostar la voz de, de un zapatero culto, cosa que no es muy normal un zapatero letrado en el siglo XVI pues es bastante complicado pero entonces yo lo, lo puse a un zapatero que adoptaron unas, unas monjas de una orden y le enseñaron ahí algunas letras y algunas cosas y creo que en ese sentido pues en España no hubiera habido Chapinero, por ejemplo y creo que en ese sentido, sin España, ninguno de nosotros, todos los que estamos aquí, habríamos llegado a este punto, ¿no? Y eso es, eso es mi novela Chapinero, una, una saga familiar con un alto componente de truculencias y de, y de pasados no resueltos. Pues antes de la última preg pregunta, quiero pedirle a Mauricio poner un video en donde el tatarabuelo ta, 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 de Andrés habla. Eh, para que ustedes lo oigan, son apenas dos minutos. Es un gaditano bogotanizado, lleva como 20 años y ya habla un poquito. Vamos a ver si, si, si suena gaditano, ustedes lo pueden juzgar mejor. El Sevillano Cuya gracia yo todavía ignoraba, se presentó en la fecha convenida. Traía consigo un pergamino enroscado y un saco que, ahí pude verlo, rebosaba de moneda. Como los botines fueron de su gusto y talle y ello lo traía risueño, me atreví con confianza a indagarle, no sobre la fuente de sus maravedíes, sino acerca del folio. Se trataba de un mapa de la India. De allá había ido al puerto. Remembré lo que de habladas entendía sobre esas latitudes y su gente, de las que acaso mi hermano era vecino, aunque por complicada nunca me diera a la empresa de buscarlo, que nuestros escorpiones parecían minúsculos remedos de los suyos, grandes monstruos de mar, mayores y más fieros que un hipogrifo, que andaban todos con sus desvergüenzas expuestas y que tan brutos eran al pensar como despiadados al combatir. Que en algunos territorios hombres se comían a otros hombres, que rociaban lagunas con oro para bautizar a sus príncipes, que en el lecho de ésta habitaban peces endemoniados como aquel que parecía buey o aquellos que semejaban dragones de oriente, que lejos del océano había montañas y árboles inmensos como nunca cristiano alguno habría imaginado, aves y bichos fantásticos. Flores y frutos de fermosura y fragancia sin pa pajarillo, infames sanguinario le quitaban las patas al sercén por el perverso gusto de verlos volar sin poderse detener, hasta que los infelices se caían de cansancio con el corazón reventado de tanto palpitarle. Que para alabar a su Dios, quien no podía ser otro que el mismísimo demonio hecho materia en astros, ríos, montes y lagos, los incultos aquellos derrochaban indecencia y necesidad edades de todos a él, que para entretenerse se lesionaban a algún mozo y hacían que la vida se le escapara a golpes de flecha, instrumentos que maniobraban con suficiente pericia como para ensartar por igual y sin dificultad, a vender cielo, pesar del agua, seres impíos como ellos, bichos y cristianos, a quienes por propia voluntad y consentimiento habrían de someter al fuego para devorarlo miembro por miembro. Gaditano de Chapinero, la última pregunta y con eso si les parece cerramos y si alguien tiene una pregunta por supuesto bienvenido, ¿qué influencias contemporáneas, y estoy hablando del último siglo no necesariamente de los últimos años reconocen en, en su obra, ya han hablado de, de estas digamos eh, figuras tutelares históricas pero yo sé que Gonzalo por ejemplo tiene una influencia muy grande en su poesía de la generación del 98, del Orca del 27, en el caso de Lorca. Eh, no sé, Andrés, porque no lo hemos hablado, ¿qué, qué influencias de escritores, si se quiere, más contemporáneos, reconocen ustedes de España en, en su obra. Pedro Salinas, ¿cabe como contemporáneo o está muy, Por supuesto. muy lejos? Pedro Salinas. Yo creo que el escritor más grande en nuestra lengua en el siglo XX es Inclán. Que además les da 70 años de partido a todos, o que Vallinclás muere como en el 30 o en el 40. ¿En qué? Es decir, hasta ese punto quiero yo esas cosas españolas. Acuérdense del tirano Banderas, la novela del dictador, todos los experimentos lingüísticos posibles, todas las voces que imita. Acuérdense del ruedo ibérico, acuérdense de martes de carnaval, de luces de Bohemia, de las sonatas. Es el más dúctil, el más gracioso y el más adelantado en términos de lo que representaba el lenguaje, ¿sí? en la movilidad de la gente y en la forma de revelar su carácter. Vallinclán es el escritor más grande de nuestra lengua en el siglo XX para mí. Y me van a dar siempre batazos cuando digo eso, sí pero me sigo manteniendo. Pues de esto se trata, de sentarnos a conversar eh, sin otra idea que imaginarnos los unos a los otros una vez cada noche durante esta semana, hasta el final que será el viernes, que adelantamos la conversación a las 5 de la tarde para las 6 poder conversar todos los que hayamos venido y concurrido eh, oyendo música colombiana y española y tomando eh, vino. Así que a ustedes muchas gracias por vencer el frío de hoy, por estar aquí. Ojalá mañana se animen también a las seis de la tarde. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Son bienvenidas sus ideas, por favor. Uno de nuestros invitados, que se llama Eduardo Arias, que va a venir el viernes a hablar de otro asunto más contemporáneo de una banda que él tuvo, que, se llama, que tiene, que se llama Hora Local eh, y que se inspiró de alguna manera a mediados de los 80 en toda la movida oral, eh, madrileña, eh, tiene un diccionario de la Che y él reconoce que la Che es una de esas herencias. Yo veo, esto es una teoría, o no, no es, ni siquiera es una teoría, es una hipótesis y te agradezco mucho la precisión, no, precolombino no, sí, prehispánico. Colón nunca vino por acá, por cierto, no. para empezar a derrotar. Vitos, tengo, tengo una, una hipótesis que siento mucho en el centro del país y que creo que nos da alguna cercanía, como se podía hablar acá, y es esa tendencia a convertir la TR en una CHE. Que ocurre tanto en las gentes acomodadas como en las clases populares. Se ha perdido un tanto, pero una clase popular china, tráigame ahí, tráigame eso. Yo, me parece que, me parece que ahí puedo sentir trazas, sin tener ninguna prueba, puedo sentir que hay trazas, y lo encuentro también en el, pues en ese arquetipo tan odioso del cachaco, ¿no? que es el, supuestamente, el bogotano de. ¿Cómo le dicen? Hay una palabra para llamar al, al cachaco en Madrid también, al Alguien me la dijo, no recuerdo cómo es. No, había, no, no, la, la, al, al, al de sombrerillo y señorito al señorito Madrid. petimetre, me la dijo una amiga, trabajo con una amiga de, de Madrid, pero se me va en este momento. No recuerdo, bueno, en fin. Y también está en la gente de, de, de clase muy alta, no dicen eh, eh, reinita. Un chis. Yo creo que toda esa T chis. Nos acerca un poco a como se hablaba por acá. No tengo pruebas, porque no hay registros grabados, obviamente, de, del acento, pero, pero imagino que esa puede ser una manera de acercarnos. Digo yo, no sé qué digan mis contertulios. No, no yo ya dije lo de la cheque, es lo que me sé más o menos. O sea, muy recomendadora local. Realmente sí es como un. Podría ser tranquilamente una banda de la movida madrileña perfectamente, ¿no? Sí, es fantástica. Además, tu baterista era. Era español, Gonzalo Es, Gonzalo Sagarmínaga es Y es una historia fantástica porque es una banda antes de la globalización caída aquí haciendo bromas como siniestro total o la polla récords. Salgo, voy, voy a decir una cosa que se me acaba de ocurrir, les hago una recomendación, estoy mandando recomendaciones. Si pueden entrar a YouTube y ver una película que se llama Pasado el Meridiano, es una película que dirigió un español cuyo nombre es José María Artuaga. Él es de la misma escuela de Berlanga. Y para mí la, la película más bogotana de la historia. No es nada conocida, no es famosa, no está en el canon. Se llama Pasado el Meridiano y es una película dirigida por un español. Perdón que me salga del tema. No, de esto, en eso estamos. ¿Hay alguna idea más final? Por favor. <laughs> gracias a ti y gracias por supuesto a todos ustedes por estar aquí esta noche. Nos vemos mañana. Una cuña más. Yo traje traje dos regalos para ustedes. Traje dos libros que se llaman Bogotá y quiero regalárselos a ustedes, pero no sé a quiénes ni cómo. Entonces voy a dejar eso en manos de Juan David. ¿Cómo regalamos dos libros acá? Entre, entre quienes participaron y preguntaron, me parece, ¿no? Ahí están los dos que preguntaron. Ahí están los dos, un hombre y una mujer. Ahí está. <laughs> Buenas noches, mi gracias Buenas por noches, estar gracias. aquí.